Vamos a suponer que te pongo esto. Esto ya es muy fácil. Seno de x más pi. Esta es muy fácil, muy fácil. Esta va a decir, hostia, es verdad. Pero la primera, ya te lo digo yo, pues yo preveo el futuro. No, no, yo te digo, te lo voy a ver rápido. Vamos a ver. Si yo le sumo pi a la x más pi. Pues de 0 paso a pi. De pi más pi medio es 3 pi medio. Pi más pi es 2 pi. 3 pi medio. Pi más pi medio es 3 pi medio. Ah, no, será 2 pi medio. No, no, no. Olvídate de pi. 1 más 1 medio es 3 medio. Olvídate de pi. Si yo tengo pi medio y le sumo pi, pi medio más pi. Olvídate de pi. 1 medio más 1. ¿Cuánto es 1 medio más 1? 1 y medio. Uno más un medio, ¿cuánto es? Ah, 1 y medio, perdón. Claro, 3 medios. 1,5 es 3 medios. Lo único que estoy haciendo es suma pi, corriéndolo. ¿Qué? Si ya, 1 más un medio es 1,5, que es 3 primeros, 3 medios. Esto sería 5 pi medio y esto 3 pi. 2 pi más pi, 3 pi. Entonces ahora prueba a hacer esto con la calculadora. Seno de x más pi. Pero tiene que saber la figurita. Te voy a hacer la figurita aquí entera para que tú veas cómo es. Vamos a ver. Este es 2pi. Dos pi más pi medio, 5pi medio. 3 pi, 7 pi medio, 4 pi. Y hemos dicho que es periódica, esto es así. Lo vas así, lo vas así y lo vas así. Entonces, si tú te fijas en la gráfica, el seno de x más pi sería 0 más pi. El seno de pi es 0. El seno de 3 pi medio es menos 1. El seno de 2 pi es 0 otra vez. El seno de 5 pi medio es 1. El seno de 3 pi es 0. Y ahora te pedimos a las dos juntas ya para que te vuelva loca del todo. Vamos a ver cómo era. Pi medio. Pi. 3 pi medio. 2 pi, 5 pi medio, 3 pi, 7 pi medio, 4 pi. Claro, si tú dibujas el seno es lo de siempre. Así, 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 así. Pues claro. Si ahora te lo hago de x más pi. ¿X más pi? Sí. ¿Qué es esta? Pa 0
Vale 0. O sea que empieza aquí. Papi medio vale menos 1. Aquí. Papi vale 0. Aquí. Pa 3 pi medio vale 1. Aquí. Pa 2 pi vale 0. Aquí. ¿Qué he hecho con ella? La he corrido. ¿Pa dónde? La he corrido. Para abajo, ¿no? La misma, pero la he corrido. Si yo le sumo pi, la corro para acá. He corrido esta función, o sea, he cogido esta parte. He cogido esta parte que está en rojo y la he corrido pi para la izquierda. Entonces, la he corrido pi. Pues la he corrido un cachito. Esta estaba aquí, ahora está aquí. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? De 2 pi a 3 pi y pi. Pues la he corrido pi. ¿Qué es lo que estoy sumando? Que la he corrido pi. Esto. Esto. He cogido esto y lo he puesto aquí. Lo he corrido para la izquierda. He cogido esto y lo he puesto aquí. Lo he corrido para la izquierda. ¿Cuánto lo he corrido? Pi. Porque es la distancia que hay de aquí a aquí. 2pi a 3pi. Y porque es la distancia que le he sumado. Pero tú ves que esta azul es igual que esta roja. Tú ves que esta parte roja. Esta parte. ¿Es igual que el azul? Tú coges esto y lo mueves aquí. Lo que coges es mover esto. Aquí. Pi. ¿Por qué pi? Porque de 2 pi a 3 pi, ¿cuánto hay? Pi. O sea, lo que vale aquí es lo que vale aquí. Lo corrió pi y lo corrió para la izquierda. Lo que vale aquí, que es 1... Lo corro pi para acá y vale 1 aquí. Aquí que vale 0, la roja, vale el azul 0. Aquí que vale la roja menos 1, pi antes vale menos 1. Y aquí que vale 0, vuelvo a valer 0. Lo que hago es correrla para la izquierda. El desplazamiento es, que es lo otro que te piden, menos, ojo cuidado, menos el número que sumo o resto dentro del seno coseno. Cópialo y ahora vamos a hacer las tribas y decir, ¡hostia! ¡Ya está! ¡Qué fácil! Pero tiene que ver.